Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnomotion. Para esta ocasión tenemos experiencia de uso con Honor 50, con los servicios de Google. En la parte posterior está el juego de cámaras, 4 para ser exactos, la principal es de 108 megapíxeles. En el borde superior están micrófonos. En el lateral derecho, en el borde, está el botón de subir, bajar volumen y el botón de prendido apagado. En el frontal nos encontramos con una pantalla de 6.57 pulgadas, Full HD Plus OLED con 120 Hz, y tenemos una curvatura de 75 grados. En el uso del día a día no me ha dado ningún problema, y eso que no soy tan fan de las pantallas curvas, por lo tanto vas a tener una buena experiencia. Eso sí, nos encontramos con la cámara frontal, en la parte superior está centrado y es de 32 megapíxeles. En el borde inferior nos encontramos con la bandeja para la SIM, la entrada tipo C para carga transferencia de datos, un micrófono y también el parlante. El software de Honor es Android 11 con los servicios de Google. Acá no necesitas realizar ningún truco ni tampoco revisar un tutorial para tener los servicios, ni tampoco estar instalando APKs. Por lo tanto, todo está de fábrica. Tienes a Play Store de fábrica junto con las aplicaciones de Google. La capa de personalización es Magic UI y ya puedes estar viendo que te vas a recordar a EMUI de Huawei. La experiencia es similar, por no decir lo mismo, en el día a día. Este equipo tiene potencia de sobra, ya lo vamos a hablar en el hardware, por lo tanto, todo el tema de transiciones, entrar a uno que otro menú, ha ido súper bien. Por lo tanto, cero problemas con el software. Incluso tiene el tema de los gestos con nudillos, así que muy bien por Honor. Ahora sí, entramos a la potencia. Nos encontramos con el procesador Snapdragon 778G 5G, acompañado, la versión que estoy utilizando, bueno, que he probado, 8 GB de RAM con 256 GB de memoria interna. Esta configuración me ha ido súper bien, la verdad. Total fluidez en cuanto al sistema, total fluidez en cuanto a aplicaciones, como redes sociales, juegos, streaming. Por lo tanto, no creo que tengas un problema con este procesador. Y es que es totalmente capaz de mover incluso títulos muy pesados. Y es que incluso en test sintéticos como Geekbench saca muy buena puntuación en single core y multicore. Y este hardware y software lo acompaña a la conectividad. Contamos con 5G, como ya mencioné, ya que el procesador es Snapdragon 778G 5G. También contamos con NFC, tenemos Bluetooth 5.2, Wi-Fi, GPS, veo LTE y veo Wi-Fi. Por lo tanto, en conectividad está completo. Pero todo esto no es nada sin la batería. Nos encontramos con 4300 mAh. Positivo por el lado del peso, y es que esto no lo he mencionado, pero pesa 175 gramos. Es muy ligero. Cuando lo saqué de la caja pensé que era una maqueta, pero bueno, ahí lo ayuda. En cuanto al tiempo de pantalla, sí he sacado alrededor de 5 horas y media más o menos, con el brillo al 100%, utilizando aplicaciones de uso diario como redes sociales, por ahí un par de jueguitos, un par de partidas. También está el streaming, segundo plano música con Bluetooth conectado a una Band. Entonces, si eres un usuario muy exigente, vas a estar, supongo, sacando casi lo mismo, 5 horas y media en promedio de pantalla, a esos 4300 mAh, que otra vez es muy positivo por el lado del peso, porque es muy ligero. En cuanto al tiempo de carga, de 0 a 100% me ha tomado alrededor de 47 minutos. No está nada mal, pero sí esperaba un poco menos, teniendo en cuenta que el cargador es de 66 watts que llega en la caja. Así que nada mal, otra vez de 0 a 100%, 47 minutos para Honor 50. Ahora sí, entramos en las cámaras. 108 megapíxeles para la cámara principal, 8 megapíxeles para el gran angular, 2 megapíxeles para macro y 2 megapíxeles para desenfoque. Los 108 megapíxeles de la cámara principal realiza muy buen trabajo, ya puedes estar viendo en pantalla los buenos resultados tanto de día como en baja iluminación. Por lo tanto, vas a tener otra vez buenas fotografías para tus redes sociales, incluso para compartir ahí chats con amigos. En cuanto al gran angular de 8 megapíxeles, también realiza un buen trabajo, aunque en baja iluminación sí cae en cuanto a calidad. Ya puedes estar viendo que tal vez crea ahí un efecto acuarela, entonces ten en cuenta esto. La fotografía macro, en este caso de 2 megapíxeles, realiza buen trabajo. A ver, otra vez, no soy un gran fan de la cámara macro, pero acá en Honor 50 sí creo que tiene muy buen resultado para ser de 2 megapíxeles. En video tenemos un máximo de 4K 30 FPS con estabilización electrónica, realiza muy buen trabajo, ya puede estar viendo en pantalla, pero además de eso, contamos con multivideo. Y acá es donde saca todo el provecho del procesador Snapdragon 778G 5G.
y es que puede grabar con la cámara principal y también la cámara frontal al mismo tiempo. Así que en cuanto a fotografía y video, realiza muy buen trabajo. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, la fotografía que vas a obtener de día es muy favorable, la verdad. El rango dinámico es muy bueno, también está la fotografía de noche donde también saca muy buen resultado. Y como agregado está que tenemos un angular y un gran angular. El angular está por defecto, pero tú puedes activar el gran angular, de esa manera tienes mayor campo de visión para tu fotografía. En video nos quedamos en 1080 30 fps, hubiese esperado 1080 60 fps, pero bueno, nos quedamos en 1080 30 fps. Que por cierto, cuenta con estabilización, y es que como ya has visto en el multivideo, casi no se sienten los pasos. La conclusión a Honor 50 es que es un equipo que ha regresado con todo. Ya tenemos los servicios de Google, contamos con un procesador 5G, también contamos con una buena configuración de 8256, una buena cámara principal, buena cámara selfie, buen tiempo de carga, también contamos con muy buena conectividad, con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, VLTE, VoWiFi. Por lo tanto, es una gran compra, es una compra recomendada desde acá de Tecnomotion. Actualmente está llegando en un combo y esto ya depende de dónde lo consigas. En el caso que lo compres en la web de Honor, si está llegando con el combo, en los operadores y retails por ahí tal vez hay alguna promoción y ese tipo de cositas. Así que otra vez va a depender del lugar donde estés adquiriendo tu Honor 50. Muchas gracias por ver este video, suscríbete y deja tu like. Gracias a Honor Perú por prestarme a Honor 50 para tener esa experiencia con Android 11 junto a Magic UI 4.2 y los servicios de Google, junto al procesador Snapdragon 778G 5G, que la verdad tenía muchas ganas de ver la potencia y no me ha fallado en nada. En la descripción están las cuentas de Tecnomotion, Facebook, Instagram, la página web y el podcast Estado Tecnológico disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y muchas plataformas más. Muchas gracias.